Hay magia en tus ojos. Estás entrando por mi piel, llegándome al alma, enlazando corazones. Qué misterio hay en ti, que me transformas la vida. Qué poder tienes tú, que me controlas la ilusión. Hay magia en tus labios. Este contacto sabe a miel. La calma, me dominan emociones. Qué misterio hay en ti, que me transformas la vida. Qué poder tienes tú, que me controlas la ilusión. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer con mi vida? Que yo ya no vivo sin tu amor, yo te amo. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer conmigo y mi corazón? Dime la verdad, ¿qué vas a hacer con mi vida? Porque ya no está la solución en mis manos. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer conmigo y todo este amor? Hay magia en tus ojos. Estás entrando por mi piel, llegándome al alma, enlazando corazones. Qué misterio hay en ti, que me transformas la vida. Qué poder tienes tú, que me controlas la ilusión. Hay magia en tus labios. Este contacto sabe a miel. Robas la calma, me dominan emociones. Qué misterio hay en ti, que me transformas la vida. Qué poder tienes tú, que me controlas la ilusión. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer con mi vida? Que yo ya no vivo sin tu amor, yo te amo. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer conmigo y mi corazón? Dime la verdad, ¿qué vas a hacer con mi vida? Porque ya no está la solución en mis manos. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer conmigo y todo este amor? Dime la verdad, ¿qué vas a hacer con mi vida? Que yo ya no vivo sin tu amor, yo te amo. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer conmigo y mi corazón? Dime la verdad, ¿qué vas a hacer con mi vida? Porque ya no está la solución en mis manos. Dime la verdad, ¿qué vas a hacer conmigo y todo este amor? Leonardo González y los Magníficos, buenos días, gusto buenos en días. Saludarte y bienvenido a esta tu casa del programa de Aquí Rogelio. Gracias a todo el público, gracias a toda la gente que están apoyando, los fans, y quiero decir muchas gracias por esta entrevista. Qué bueno. Leonardo, este es el primer sencillo de tu primera producción al frente de Leonardo González y los Magníficos, y además está teniendo una aceptación por donde quiera. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias al público, gracias a los fans que nos han apoyado bastante. Está el número 12, creo que en Dallas y por todo Texas, y gracias. Estamos nada más promocionando el disco. Qué bien. Después de 25 años con La Mafia, ¿cómo te sentiste? ¿En qué momento determinaste de lanzarte con tu propio grupo? Bueno, cuando La Mafia decidió ya dejar el camino, todos decidieron de ser solistas y hacer un grupo, lo que sea, lo que estaban en planes. Y yo pues pensé de hacer este grupo, Los Magníficos. Los Magníficos. ¿Cómo encontraste lo primero, el enfoque, el estilo? ¿Alguna influencia de esos 25 años de La Mafia la sientes todavía contigo? Los 25 años de experiencia, sí, pero también hay unos chavos de 13 de Monterrey, Nuevo León, y tengo tres chavos de Houston y un chavo de francés aquí. ¿De francés? ¿Por qué francés?
Pues no, es algo diferente para que la mezcla sería algo diferente. Ah, yo pensé que era el que iba cuando llegaban a jugar a Burger, las French Fries no dejaban ni una. Sí. También hay algo de eso. Hay algo de eso, también pues cociné a las French Fries para nosotros. ¿Cómo encuentras la voz? ¿Cómo encuentras a Pepe? A Pepe. Pepe, ¿verdad? Pepe. Por unos amigos que de Monterrey me dijeron, yo estaba buscando un baterista y un vocalista y una tecladista de Monterrey, y pues por teléfono me estuve comunicando con ellos, y hicimos el grupo ya como 8 meses, y estamos en el ensayo, donde estamos en el estudio nomás ensayando, y lo estamos acoplando muy bien. Qué bien, se oyen muy bien este primer trabajo que han hecho, así es que, ¿cuáles son los planes inmediatos como ya al frente de Leonardo González y Los Magníficos? Tenemos muchos planes, vamos a Miami, donde vamos a hacer un showcase allá en Miami, Florida, y vamos a hacer pues, televisión, lo que sea, toda la promoción que se pueda hacer, mientras que el grupo está ahorita en eso, la promoción, y después vamos a hacer fechas donde estamos en escenario. Es la etapa del despegue, aquí entra de por medio tus 25 años de experiencia en los escenarios, en la producción, conocer los mercados, conocer el público, tener los contactos, esto te ha facilitado enormemente esta gran tarea. Bueno, ha sido un trabajo porque todavía estamos aprendiendo, nunca terminamos de aprender, y gracias a todos los fans que los han apoyado, y eso es algo que la experiencia que viene del público. Qué bueno, te vamos a desear la mejor de la suerte, le están poniendo todas las ganas del mundo. Entonces los integrantes, ya dijimos que la batería está Pepe, que es el vocalista. Vocalista, y Eric Rodrick está en los teclados. Aquí luego. Adolfo Alonso. Adolfo Alonso, ¿de dónde Adolfo? De Houston. De Houston, ok, luego tenemos en el acordeón y teclados. Teclados tenemos a Gerardo Gómez. Muchas gracias, ¿de dónde Gerardo? De Monterrey. De Cadereyta, todavía hacen escobas buenas, ¿verdad? Okay. Luego tenemos acá en percusiones. Tenemos aquí en percusiones, tenemos a Paul G. Guerrero. ¿De dónde, Paul? De Rosenberg. De Rosenberg, ok, cerquita de Houston. ¿Eh? Ahí cerca de Houston. ¿Y Leonardo González? Ah, pues ahí en Houston. De Houston. Leonardo, primero era Leonard, ahora Leonardo. ¿Cuál es la idea de Leonard a Leonardo? ¿Tuvo algo que ver Leonardo DiCaprio en esto o cómo viene? No, Titanic, ¿verdad? Leonardo, aprovechar el momento. No, nada más el nombre que me dio mi mamá. Siempre me llamaba Leonardo en la casa, y eso, me quedé con eso. Te quedaste con eso. Uh-huh. Pues qué bueno, qué bonito, te felicito, ¿ok? Leonardo, lo importante es llegar a la gente. Leonardo, no importa, ¿verdad? No importa. Pero Leonardo González, lo que así representas es tu música, tu talento, y les deseamos a todos la mejor de las suertes en este nuevo reto, porque la vida está llena de retos y hay que afrontarlos y hay que tomarlos de frente, ¿no? Así es. Y pues el grupo está lleno de experiencia, juventud y pues frescura. Mucha frescura, ¿verdad? Todos están muy jóvenes, sí. Tienen un futuro enorme, así es que sigan cosechando corazones, ¿verdad? Sí. A través de los escenarios. Muchas gracias, muchachos. Los dejamos Los Magníficos, ¿verdad? Leonardo González y Los Magníficos. Y este tema como que viene anillo al dedo. Sigo de pie. Sigo de pie. ¿Qué viene? Sigue de pie. A ver, vente para acá rápidamente, ¿verdad? Porque, a ver, sigo de pie. ¿Qué es el mensaje, verdad? A ver, Pepe, por acá. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, y bueno, saludando a toda la gente que nos ve en estos momentos. Estamos muy contentos de estar aquí. Este tema, sigo de pie, podemos generalizarlo en diferentes formas, en una pareja, en una relación, en este caso, como Leonardo. Seguir de pie después de haber dejado la mafia en nosotros, seguir de pie después de algo bueno o de algo malo, en las buenas y en las malas, estar siempre de pie, siempre estar bien firme, echándole muchas ganas y nadando contra la marea si es posible. Eso es seguir de pie. Siempre positivos. Exactamente. ¿Cómo no, Pepe? Y además animador del grupo, ¿verdad? Así es. Ok, mi estimado Pepe, muchas gracias. Te deseo la mejor de las suertes. Aquí, ¿ok? Gracias. Ok, entonces los dejamos con Leonardo González y Los Magníficos para todo nuestro teleauditorio a través del Valle del Río Grande, la frontera norte de México, en Aquí, Rogelio. Así.
así.